ofrecerán el balance de la atención institucional para enfrentar el COVID-19. Nos acompaña en este día el director de la Vigilancia de la Salud, el doctor Rodrigo Marín, a quien damos el pase para que nos brinde el reporte COVID. Gracias, buenos días, bueno, ya casi buenas tardes. Al 4 de mayo se registran 3 nuevos casos de COVID-19 para un total de 742 casos confirmados. Los casos tienen un rango de edad de 1 a 87 años. Se trata de 352 mujeres y 390 hombres, de los cuales 663 son costarricenses y 79 extranjeros. Se contabilizan casos positivos en 63 cantones del país, sumándose hoy La Cruz a la lista de cantones con casos positivos por COVID-19. Por edad, tenemos 664 adultos, 38 adultos mayores y 40 menores de edad. Se registran 399 personas recuperadas en 54 cantones con un rango de edad de 1 a los 86 años, de los cuales 192 son mujeres y 207 son hombres. Por edad tenemos 359 adultos, 22 adultos mayores y 18 menores de edad. Cotobruz se suma a la lista de los cantones con personas recuperadas. A este momento se han descartado 9.149 personas. Se registran lamentablemente 6 fallecimientos, todos hombres, con un rango de edad de 45 a los 87 años. 17 personas se encuentran en este momento hospitalizadas, 5 de ellas se encuentran en cuidados intensivos con un rango de edad de los 57 a los 75 años. Al día de hoy se han procesado 13.988 muestras. También informarles que actualmente se tramitan las pruebas en el Centro de Aprehensión de Migración, tanto al personal como a las personas detenidas. Y lo más importante es quedarse en casa en la medida de lo posible y si debe salir, seguir todas las recomendaciones emanadas por el Ministerio de Salud. Iniciamos con el periodo de consultas por parte de los periodistas acreditados, puroperiodismo.com. ¿Cómo analiza la situación que se está dando con los repatriados contagiados? ¿Cuántos casos a la fecha? ¿Cuánto riesgo para planes de contención? ¿Y cuántos repatriados esperan? Bueno, estamos tomando todas las medidas. De hecho, en un principio estábamos tomando solo muestras, solo las personas que venían con síntomas. En este momento le estamos tomando muestras a todas las personas, independientemente de su condición clínica. Es decir, estamos tomando muestras en todos, a todas las personas que vengan vía aérea al país, sobre todo de países con alta transmisión. Todas las personas que llegan, pues están se están tamizando en este momento. El observador consulta, al arrancar la semana 9, ¿qué porcentaje de la población se ha expuesto al virus, según los datos del Ministerio de Salud? Bueno, es decir, vamos a ver, si vemos que tenemos 742 casos confirmados, estudios internacionales, pues hablan de cuando hay alta transmisión, hablan incluso hasta de 50 casos por cada uno. En Costa Rica hay una muy baja transmisión en este momento debido a todas las medidas que se han tomado y a todas las medidas que ha tomado la población. Yo creo que los casos nuestros están muy cerca de la realidad. De hecho, les puedo adelantar incluso que a través que estamos siguiendo el monitoreo no solamente de las personas que llegan a los sitios o a los servicios de salud nuestros, sino también a través de los sitios Centinela, como le hemos dicho. Vamos a ampliar a localidades prioritarias también en este momento, a localidades de alto riesgo. Estamos haciendo tamizajes en los puertos de entrada de las personas. Es decir, si calculamos esos factores, también la tasa de hospitalización e incluso a la tasa de personas graves, pues nos damos cuenta que la realidad que tenemos en este momento es muy cercana a esos 742 casos confirmados del país. Por último, en positivo consulta, investigaciones preliminares en Europa indican que la cantidad de personas que fuman sufren COVID-19. ¿Existe alguna investigación que relacione esto en Costa Rica? Bueno, una investigación en Costa Rica no tenemos en este momento. No te puedo dar el dato verdaderamente si las personas, qué cantidad de personas de los que han tenido COVID-19 en el país
fuman. Es cierto que es un factor de riesgo importante, no solamente para COVID-19, sino para muchas patologías cardiovasculares, respiratorias, y que el fumar pues es un factor que se ha tenido muy en cuenta con relación a los casos graves en Europa sobre todo. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Rodrigo Marín, director de Vigilancia de la Salud, por el reporte brindado y por la atención a estas consultas. Damos por concluida esta conferencia de prensa. Gracias por acompañarnos y los esperamos mañana con una nueva actualización a las 12:45 p.m. Muy buenos días.